Hey you guys, good morning, good afternoon or good evening depends of the hour that you're watching this video. We are in a new class today. Is June, almost July. So we continue with the directions in the page number 51 and now is the opportunity for the practice number 3. In the audio number forty-seven, we have this exercise in our books, right? And it's about directions. Like we study the last class, all right? So in this exercise, you can hear, you can listen to this audio, and you have to figure out every every event. On this page, for example, in the audio, you are going to listen about the exercise or the case number one, number two, and number three. People in the audio mention some details about the place that you go or the destiny the people go. Right? So pay attention to this audio and you are going to check the place that these people go in the audio. So listen, please. Practice three look, listen, check. One. Uh oh, we're lost. Where should we go? Well, this is the hospital. Oh, I know. We go straight. We walk three blocks. Three blocks? Yes, there's a hotel on the corner. We turn right and cross the road. Turn right and cross the road. Then we walk one block. Oh, yes, you're right. Two. All right. Bueno, ¿cómo están? Muchos amigos del sexto? Ahí, ¿ve? Este día continuamos con las directions y les comentaba que en el audio de la página 47 hay cuatro situaciones, cuatro casos donde nosotros tenemos que elegir el destino de las personas que están hablando. En el caso del número uno ya nos ayudaron y dice que están perdidos. We were lost. Estamos perdidos. Entonces luego ellos dicen dónde están y dicen we are in the hospital. Después dice que go straight for three blocks. Recuerden que los blocks son las... Eh, siempre se me olvida en español cómo se dice. Las cuadras. Las cuadras que conoceríamos nosotros. One, two, three blocks. Dice que vamos go straight for three blocks. Y que en la esquina, on the corner, there is a there is an hotel. And then go right. Turn right. Que hay que doblar a la derecha. Y el destino de estas personas es el museo. Y por lo tanto aquí lo han verificado con un cheque. Lo que deben de hacer ustedes es escuchar el audio número 47. Y encontrar cuál es el destino de los demás casos. Ok. Para que lo tomen en cuenta. Luego en el exercise eh, siguiente. En el audio número 48. Tenemos una son. Que también pueden escucharla. Dice más o menos así. You put your right foot in, you put, your you put your right foot out. Es como un trabalenguas. Es como de esas canciones que nosotros en español conoceríamos como esas canciones de trabalenguas. Canciones con rimas que son difíciles de pronunciar. Por ejemplo, si ven, aquí es como un juego de palabras. You put your right foot in, you put your right foot out. You put your right foot in and you shake it all about. ¿Eh? Entonces, hay que aprenderse esa pequeña canción para poder desarrollar un poco más nuestra dicción en inglés. Créanme que les va a ayudar un montón. Y terminamos esta unidad con el resumen del Language Summary, donde tenemos places que hemos aprendido en esta unidad. Por ejemplo, bus stop, Museum. Theater, hotel, hospital, and post office. Cada uno respectivamente. Parada de autobús, museo, teatro, hotel, hospital, y oficina postal. ¿Ya? Y luego las directions que nos van a ser de mucha ayuda. On the corner, west, east, north. South, turn left, turn right, go straight, walk on the block and cross the road. Y, y como les decía antes, block es lo que nosotros conoceríamos como cuadra, un bloque. Tiene sentido por ahí. Luego tenemos un par de estructura gramática de cómo se preguntaría dónde está. Un lugar, por ejemplo, excuse me, perdóneme, where's the bus stop? ¿Dónde está la parada de autobús? Claro, turn right or left, doble a la izquierda o a la derecha, go straight, vaya derecho. How do we get there? ¿Cómo llegamos hasta ahí o ahí? Walk one or two blocks or blocks. ¿Eh? No olviden que one block es. Singular and two blocks plural. Cross the road, pasarse la calle o cruzar la calle, and you see it. Y usted la verá. On the corner. En la esquina. Luego un pequeño espacio The no time to think. This man turns left. He's looking south. He turns right. He's looking south. He turns again. He's still looking south. Where is he? a the South Pole and the North Pole on a very tall mountain. Esta es como una pregunta capciosa porque dice que el hombre está girando a la derecha y está buscando el sur. Él dobla a la derecha y está buscando el sur o está mirando el sur. ¿ya? Entonces, ¿dónde está este hombre? ¿Dónde está él? ¿En el Polo Norte? ¿En el Polo Sur? o en una montaña muy alta. Es como una pregunta capciosa. Y bueno, hemos terminado esta unidad esperando que hayan repasado y que puedan repasar los que no han tenido la oportunidad de ver las clases. Así que lo veríamos la otra semana que yo espero que ya estemos online. Regreso porque sí necesito trabajar con ustedes así. Pero ya vamos a ver. Por el momento, quedémonos. Hasta aquí, no olviden practicar las directions y los places para que no vayan a tener complicaciones en el laboratorio. De mi parte eso sería todo. Bye.